Todo comenzó con una propuesta de los muchachos del Tazo, Hernán y Federico, que me llamaron, en donde la Chicana ha tocado muchísimos años, ¿no? En un lugar que es muy cómodo para nosotros, donde nos sentimos en casa. Me llamaron para decirme que querían filmar el festival de diciembre. El plantel de los conciertos era tal, era una cosa prácticamente única, porque los mejores artistas de tango del mundo estaban ahí en ese recital. Entonces filmamos, realmente, bueno, fue desde Arena Varela, Susana Rinaldi, la Selección Nacional de Tango, Leopoldo Federico, Atilio Stampone, Rivas y Pane, Arias y Montes, La Chicana, Astillero, Lidia Borda con Luis Borda. El seleccionado es increíble. Y hacer un compilado de todos estos shows o de todas estas canciones en vivo iba a ser algo muy, muy chato, que no iba a contar una historia que de pronto yo vi ahí y que quise contar. Bueno, la historia es la historia de la antorcha, de cómo algo puede parecer que se muere, que se acaba, que una generación entera lo desprecia porque viene el rock, viene lo que sea, y viste cómo son esas cosas, son impiadosas, el parricidio, cuando uno dice yo no voy a bailar la música de mis papás, viste. Bueno, y cómo eso mismo fue derrotado por el pase de la antorcha, por algo que tiene que ver entre los maestros y los discípulos, y que tiene mucho que ver en la familia. Porque en la película, a propósito, busqué un montón de parejas, de pares, de padre e hijo y madre e hijo, que se pasaron la antorcha del tango. Está bueno, Pablo Agris, que es hijo de Agri, del violinista. Está Néstor Marconi con su hijo Leonardo Marconi. Está Pane, Julio Pane, con su hijo Yoyo Pane. Susana Rinaldi, su hijo Alfredo Piro. Adriana Varela, su hijo Rafael Varela. Horacio Salgán, su hijo César Salgán. Cucuza Castielo tiene su hijo Mateo Castielo, que tiene 14, 15 años y nos acompaña cuando tocamos en el Faro. Toca la guitarra como los dioses. Viene, acompaña al padre. Entonces ya son tres generaciones que se cruzan, o cuatro en la película, y a mí me permiten contar la historia de una cultura, de un ecosistema, digamos. El tango no se lo puede reducir a una música, a una moda, a la milonga, el fenómeno de la milonga, el baile. Es algo que tiene tantos años, tiene 100 años, nos reconocen en el mundo entero por esto, y gusta tanto cuando vuelve, gusta tanto por el contenido que tiene. Porque lo que yo quería era mostrar el abanico, desde jóvenes, grandes, de distintas clases sociales, de distintos estratos sociales, realmente como si abarcara un corte transversal de la sociedad.